Thank you.
Pues ahí queda el deudor perpetuo, el señor del Nazareno de Cádiz, ya enfilando la calle Mirador a los sones de la agrupación musical Polilla, en una salida bastante emotiva en la que hemos podido escuchar la saeta y tras dicha marcha también por la popular marcha Costaleros Gitanos. El señor del Nazareno, que podemos ver por segunda vez en su nuevo paso procesional estrenado en el pasado Jueves Santo de este año 2022, tallado por los hermanos caballeros en estilo rocalla y que está ahora mismo siendo dorado, como podemos apreciar, el estuco de la parte trasera que se estrenará Dios mediante el próximo Jueves Santo de 2023. El Reidor Perpetuo de Cádiz es una imagen con muchísima devoción en la ciudad, pero no por ello tiene menos devoción la talla de Santa María Magdalena que la acompaña, protectora y custodia de la propia ciudad de Cádiz, a la que se le ha dedicado siempre culto solemne desde el Cabildo Catedralicio. Una imagen del Nazareno que porta la túnica Lorenzo Gutenberg y que vemos ya cómo abandona esta calle principal, esta calle de la parroquia Santa María, en dirección a Mirador y en un recorrido que lo llevará a coger por las calles Botica, Compás Santo Domingo, Sopranis y ya Plaza San Juan de Dios, buscando llegar por la calle Pelota a la catedral al filo de las 11 de la noche, siendo la última hermandad en llegar a dicho lugar en esta noche de sábado de traslados. Seguimos escuchando el redoble de la agrupación musical Polillas, mientras el paso del Nazareno hace fondo al principio de la calle Mirador. Una talla del Nazareno, obra de Andrés de Castillejos, con cuerpo recompuesto debido a los sucesos de la Guerra Civil, y acompañado, como hemos dicho, de esta talla de María Magdalena, obra italiana del siglo XVII, que vino a sustituir a la antigua talla de la Roldana que se perdió en el año 36 en los incendios y el asalto a la parroquia de Santa María. Este paso, como hemos comentado, es nuevo y vino a sustituir al antiguo, que del que hablamos ya ayer, de los talleres de Antonio Díaz Fernández, que vimos con la imagen de Jesús resucitado procesionando desde la iglesia conventual de San Francisco. Ese paso del año 89 también fue bastante especial para esta hermandad del Nazareno, y la hermandad pues sigue conservando los cuatro faroles hasta que se produzca ya el cambio definitivo de todos los elementos del paso que faltan por culminar. Y a colación precisamente de esos elementos, hablaremos ya más adelante del proyecto de los faldones y los respiraderos que se presentó la tarde de ayer. Ahora sí, suena de nuevo el redoble de Polillas y según la cruceta musical que tenemos de la propia banda, parece ser que tendremos ya marcha al inicio de la calle Mirador. Mientras tanto, el Reidor Perpetuo de Cádiz abandona ya su parroquia y se encamina hacia el primer templo gaditano en esta ya prácticamente noche de jueves. Suena golpe de aro, suena Polillas y os dejamos con los sones de esta formación gaditana. We'll be right back.
que va con toda la información. Ahí queda el río Perpetuo, ya adentrándose por la calle Mirador y buscando la calle Botica. Una calle Mirador que no es habitual en la tarde-noche del Jueves Santo y que ha sido uno de estos puntos a destacar que la hermandad ha querido tener de cara a este traslado de ida con motivo de la procesión magna. Hemos escuchado la celebérrima marcha Consuelo Gitano, un clásico dentro de estas composiciones. Y mientras que dejamos al regidor perpetuo ya abandonando el entorno de su parroquia, de esta parroquia de Santa María, seguimos esperando también un punto de conexión nuevo. Dentro de los comentarios que podemos hacer como último antes de abandonar al Nazareno, indicar que la túnica que lleva el regidor perpetuo hoy es una túnica del bordador y vestidor gaditano Lorenzo Gutenberg, que viene a completar el conjunto escultórico del greñúo de Cádiz, así como también podemos destacar los cuatro ángeles que portan los faroles, obra de Juan Luis Vasallo Parodi, que son el único elemento que perdura del paso antiguo o que va a perdurar cuando se finalice esta obra. Y ya así se pierde el río perpetuo, ya adentrándose en su barrio. Una tarde-noche que ya está dejando algunos problemas de horario, algunos retrasos, que esperemos que se puedan solventar con la mayor celeridad posible de cara a una organización correcta y que todas las hermandades pues puedan ir acoplándose a los diferentes puntos comunes para poder ingresar en el primer templo gaditano en esta tarde-noche de jueves. Comentábamos antes que ayer se presentaba la última fase de este paso nuevo, los faldones, respiraderos y los elementos de orfebrería. Estos elementos de orfebrería los realizará Orfebrería Sanlúcar, mientras que el taller isleño Bien del Carmen. Thank you.
Ha dado vuelta por el barrio. Ha salido. A la izquierda. Para allá. Y la voz. Pero vale, que es elegir. Thank you.
bonito, Manuel. Thank you.
Thank you.
de la Rampa, Jesús de la Luz, son gente que aquí está ya. Pero es que cualquiera con una camarita. Aquí en la Rampa hay un montón de gente con cámara y ya no sabemos. No, pero por ejemplo, este hombre es de Isla Pasión, Jesús es fotógrafo de Tancarmedia. Thank you.
nada. Ahí te veo. Deciros muchas gracias y hasta mañana, sean muy felices.